Buenas tardes, Dios les bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas de la Iglesia Círculo de Cristo, la obra hispana. Le damos bienvenida a nuestro servicio usual, los viernes a 1:30, aquí acompañado de mi esposa Esther en el piano, y aquí para traerles las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Le invitamos a que se unan con nosotros en este momento para comenzar nuestro servicio en español. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, nos acercamos a ti en esta tarde, confiados de tu amor y tu misericordia, porque hemos llegado aquí para alabar y adorar tu santo nombre. Te adoramos, oh Dios, porque tú eres único, incomparable, el Santo de Israel, el Redentor de nuestras vidas. Agradecido estamos, Señor, por la oportunidad de allegarnos a nuestros hermanos por medio de esta plataforma y darles la palabra ungida, la palabra que es pan del cielo, nos nutre y nos fortalece. Señor, te pido, Señor, que nos ayude, que nos cubra, Señor, con tu Santo Espíritu, que nos fortalezca, Señor, que nos santifique y que nos purifique, Señor, de todo pecado, todo aquello que no cumple con tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que nos purifique y que nos ayudes a mejorar cada día más y más, porque nuestro único deseo y la meta es glorificar tu nombre. Señor, nos acercamos también para orar y pedir que tú extiendas tu mano sanadora sobre aquellos hermanos que están enfermos, como nuestro hermano Mejías Beni. Y así, Señor, por Mirka Acevedo y por nuestra hermana Vicky Verdejo, te pedimos, oh Dios, que tú extiendas tu mano sanadora y que tú fortalezcas, que sane sus cuerpos, Señor, que, Señor, les dé ánimo en su espíritu y en sus almas. También te pedimos por aquellos que están sufriendo de cáncer y del COVID-19, Señor. Solo tú eres poderoso para cancelar este virus y también el cáncer. Y aún también te pedimos por aquellos, Señor, que están débiles de fe, angustiados y fatigados, Señor, por tanta tribulación. Señor, reprendemos la plaga del desánimo, de la depresión y de la ansiedad. Y te pedimos, oh Dios, que seas misericordioso y extienda tu gracia. Cúbrenos con tu poder, oh Dios. Y te daremos a ti siempre toda la honra y toda la gloria, desde hoy y para siempre. Amén y amén y amén. Amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias al Salmo 30. El Salmo 30, Salmo de David, que él cantó al dedicar la casa del Señor. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantar a Jehová vosotros sus santos y celebrar la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste. Como un monte fuerte escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré.
¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tu ayudador, has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Aleluya. Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra. Amén. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en su camino, porque Jehová atiende al humilde. Mas mira de lejos al altivo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en su camino, porque Jehová atiende al humilde. Mas mira de lejos al altivo, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en su camino, porque Jehová atiende al humilde. Mas mira de lejos al altivo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en su camino, porque Jehová atiende al humilde. Mas mira de lejos al altivo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en su camino, porque Jehová atiende al humilde. Mas mira de lejos al altivo. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. Fuente de vida, a que yo encontré cuando vine a Cristo por primera vez. Fuente de vida, la que yo encontré cuando vine a Cristo por primera vez. Por eso no lo cambio, hermano, por nada. Él salvó mi vida y palmó mi alma. Él no lo cambió, hermano, por nada. Él cambió mi vida y salvó mi alma. Fuente de vida, la que yo encontré cuando vine a Cristo por primera vez. Fuente de vida, la que yo encontré cuando vine a Cristo por primera vez. Por eso no lo cambio, hermano, por nada.
Él cambió mi vida y salvó mi alma. Por eso no lo cambió, hermano, por nada. Él cambió mi vida y salvó mi alma. Y gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Cambio, hermano, por nada. Él cambió mi vida y salvó mi alma. Por eso no lo cambio, hermano, por nada. Él cambió mi vida y salvó mi alma. Aleluya, aleluya. Cambió mi tristeza y mi dolor en gozo. Aleluya, el lloro dura por la noche, pero por la mañana llega su alegría. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Aleluya. Oh, Señor. Aleluya. Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor.
amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir tu caminar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Ir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Y no mirar atrás. Y no mirar atrás. Gracias, mis hermanos, por acompañarnos en este día. Los únicos anuncios que debemos enfatizar es que, primero, había un evento el domingo, habría un evento el domingo que nuestra iglesia iba a participar. Se había anunciado, pero era un alcance promovido por la corporación River Bay, invitando 17 de las iglesias que se ubican dentro del complejo conocido como Co-op City. Pero la invitación se extendió a estas 17, de las cuales solamente 5 dijeron que estuviesen presentes. En esos 5 se incluyen nuestra iglesia. Y ellos se asumieron de que por falta de cooperación de las otras iglesias no era lo mejor y quizás se pudiese hacer en otro tiempo. Y pues se canceló. Así que no habrá en el Greenway a las 12 del mediodía el domingo el evento de las iglesias reunidas. Se suspende ese evento. Nosotros íbamos a estar un grupito solamente, yo iba a estar presente en la calle mientras la iglesia seguía, porque ya teníamos nuestros cultos programados y hay personas que quizás no iban a poder estar. De todos modos, se canceló. Pero el domingo siguiente, en noviembre 1, no este domingo, sino el domingo que le sigue, en la tarde estamos invitando a todos los que puedan y todos los que puedan incluirse con nosotros a través de la plataforma conocida como Zoom. Yo sé que algunos, muchos de nuestra gente sí sabe entrar en Zoom. Nosotros llevamos como 5 o 6 meses teniendo las oraciones de los líderes por Zoom. Los caballeros tienen una sociedad por Zoom, las damas también, la hermana Aileen dirige un estudio a través de Zoom, los jóvenes hacen sus reuniones a través de Zoom y nosotros como iglesia hemos participado en como 3 vigilias con diferentes iglesias a través del Zoom. Pues el domingo noviembre 1
Nosotros, la iglesia, hemos decidido tener un tiempo de oración comenzando a las 6 de la tarde y estaremos 3 horas orando, utilizando el templete que nos dejó el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, donde 3 veces se tiró en una roca, en una peña, clamando al Padre, pidiéndole su ayuda y su fortaleza. Se estaba enfrentando a la cruz, era cuestión de momentos cuando iban a venir a arrestarlo. Le pidió al Padre que si hubiese alguna forma o manera de excusarlo de esa cita en Gólgota, el Padre le responde con un silencio, dejándole saber que no había otra vía. Y él aceptó obedecer al Padre y dijo: no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Enseguida el Padre le envió unos ángeles que le fortalecieron y le ayudaron. Los discípulos se durmieron y se agotaron. Y en cuestión de unos momentos llega una guardia del Sanedrín, acompañado de un discípulo traidor, y lo arrestan y lo llevan a la casa del sumo sacerdote, donde comienza la pasión de Jesucristo. Empiezan las bofetadas, los arranques de barba, escupiéndole la cara, dándole y latigando y acusándolo falsamente. Después de ese juicio fue a 2 más, quizás 3 más, Pilato, Herodes, volvió a Pilato, y el viernes se monta en la cruz. La cruz, o la cruz, donde por fin vi la luz. Y nosotros, pues, hemos decidido clamar por nuestra nación. Nuestra nación está en una crisis política, una crisis de sociedad, una crisis de injusticias, tanto una necesidad de reforma policiaca que urge, porque son 400 años de abusos y de ataques contra las personas de color. Y eso tiene que cambiar, porque no es justo. A la vez, hay algunos que se aprovechan de esa incomodidad y ese disgusto, y hay una violencia terrible. Hay grupos racistas, lo que se llaman blancos de supremacía, donde creen que nadie que sea de color, y eso incluye a los nuestros, debe tener algún auge, vida, libertad en esta nación. Todo eso proviene del infierno. El Señor reprenda al diablo. Y nosotros no tenemos armas de milicia como cohetes, ni bombas, ni granadas, ni rifles, ni balaceras. Lo nuestro es orar, clamar el nombre del Señor y pedir que el Señor tenga misericordia de nuestra nación, que nos regrese a ese lugar de arrepentimiento y de humillación ante el Dios Todopoderoso. Y así que nuestra iglesia estará haciendo su parte en humildemente pedir el perdón por nuestros pecados, que han sido muchos, el maltrato de los inmigrantes. Más de 500 niños no han visto sus padres y esos padres no han visto sus hijos. Nuestro gobierno cometió un delito contra el cielo y contra la moral. Y yo no sé, pero en momentos creo que en un momento dado, cuando uno está en la tienda y está con su pequeñito, y de momento uno se distrae y no lo ve, y le sube una ansiedad y el corazón se pla. ¿Dónde está Kellen? ¿Dónde está Joey? ¿Dónde está? Y cuando uno lo consigue, porque están buscando juguetes,
ese alivio tremendo. Y eso es momentario y por descuido de uno. Pero estamos hablando de fuerzas, milicias, policíacas, que arrancan de los brazos los niños de sus padres y que llevan casi un año sin verse y no se saben, no se encuentran. Lo están buscando en los países y nadie los encuentra. Eso es algo que amerita nuestro arrepentimiento. Y usted dirá, pero yo no hice eso. Pero cuando leemos la Biblia, vemos que cuando los líderes de la nación cometen delitos, injusticias, la nación entera sufre. Y el juicio de Dios viene sobre todos. Y por eso necesitamos clamar el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, sin más tardar, les invito a que hagan todo lo posible, hagan todo lo posible de entrar a Zoom. Este domingo se dará el número del Zoom y entren y estén con nosotros esas 3 horas orando. Y estamos invitando a los niños, los jóvenes, las damas, los caballeros, los matrimonios, los ministros, los diáconos, todos nuestros hermanos que quieran entrar, están invitados, los de otra iglesia que quieren tener un tiempo de oración, amén. Y siempre hay la posibilidad de entrar sus peticiones personales, porque el Zoom permite que uno escriba ahí, y el hermano Jay nos dará información de las peticiones y estaremos orando por ellas. Y de todos modos, amado hermano, le invitamos a que esté con nosotros. Este domingo, a las 10:30, los que se han registrado, las puertas se abren. A las 11 comienza nuestro servicio dominical. Amén, amados. Vamos a orar y a pedir la bendición de Dios. Pero antes quisiera pues saludar a los hermanos. No había saludado a los que habían entrado. Nuestra hermana Titi Dori está ahí. Bendito Titi Dori. Ya pronto estará como 3 o 4 semanas lejos de nosotros. Ella se excusa y la excusamos porque está cuidando a su nieto querido. Su familia se traslada al estado de Virginia. Y eso es un dolor fuerte. Un dolor fuerte. El hermano Nelson está ahí. Dios te bendiga, Nelson. Abrazos a ti también. Nuestra hermana Lilian, que tanta falta nos hace, está de vacaciones con su familia allá en Florida, pero estaba bailando aquí. Amén. Amén. Y Richie y Angie Díaz, amén, bendiciones y que el Señor les ayude. Amén. Me alegro que te hayas gozado. Maribel, Dios te bendiga. Ah, el cántico favorito de tu mamá, ¿cuál era? ¿Amarte solo a ti, Señor? Probablemente. Guadalupe Esparza, desde México, wow. Desde México, bendiciones a usted y bendiciones para su hija y toda su familia. No sé si conoce de la familia Lascari, pero ellos son muy amigos íntimos. Son familia para mí. Para mí son familia. Vivieron en nuestro hogar muchos años atrás. Amén, aleluya. Y está también con nosotros Elisita. ¿Cómo está? Bendiciones a ti y a tu familia. Si mami está por ahí, dale un abrazo. Amén. Y le damos gracias al Señor por todos nuestros hermanos que sintonizan. Vamos a entrar en una oración y entrar a la palabra de Dios. Amén. Padre Santo y bueno, te damos gracias, Señor. Hemos expresado el dolor que se siente en el ambiente, en nuestro país, nuestra nación. Una nación que tiene tantas bendiciones tuyas. Una nación que tiene una historia majestual de hacer la obra misionera, enviar misioneros por todo el mundo. Pero ha caído en los últimos 50 o 60 años en una rebelión terrible que ha producido una división rencorosa de violencia, odio y racismo. Te pedimos, Dios, que tengas misericordia de nosotros, que nos perdone nuestros líderes, perdone nuestras iglesias que se han dejado apagar
Te pido un avivamiento en medio nuestro que cause, Señor, una cosecha de hombres y mujeres que estén dispuestos a seguirte de todo corazón. Te pedimos por los enfermos, Señor. Hemos mencionado algunos. Seguimos, Señor, con los otros que han tenido necesidad, los hijos de Dimari, Eddie y Naisa. La hermana Iris Vélez, que tantas veces nos acompañó en los cultos hispanos, Señor. Ella necesita de ti, oh Dios. Provéle, Señor, para que ella pueda regresar a Puerto Rico y cuidar de su amado esposo. Señor, te pido, Señor, también por, oh Señor, Enrique Cruz, recuperando de cirugía del corazón. Y también por la amiga de nuestro hermano Nelson, la hermana Karen, que tiene cáncer, estado 4, Señor, urge un milagro en su vida. Te pedimos por el hermano de nuestro hermano Héctor Rosario Ricardo, que necesita un hígado nuevo. Por la hermana Ruby Davenport. Y por todos los enfermos, Señor. Que tu bendición esté con ellos. Nuestro pastor Jim Díaz, fortalécelo, Padre. Te damos gracias por el pastor Raúl, que le has dado fuerza y salud y cumplió otro año con nosotros. Bendícelo, Padre. Sigue usándolo para tu honra y tu gloria. Y ahora, Señor, permite que la unción tuya sea sobre mí para yo poder proclamar las verdades de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Hoy tengo quizás un mensaje quizás un poquito fuerte. La palabra de Dios a veces nos da corrección. Y esa corrección es índice del amor de Dios. Porque a quien Dios llama y ama, Él disciplina y corrige. Y yo le pido a Dios siempre que me corrija y me ayude. A quien primero le predico es a mí. Y muchas horas antes de llegar aquí a este púlpito, lo he predicado a mi persona. Amén. Pues vamos a ir al tema de hoy. El peligro de ser religioso. No voy. El peligro de ser religioso. Vamos a ir a un texto que es de los más atemorizantes versos de la Biblia. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, y el verso 21 al 23, cuando se cita estas palabras del Señor Jesucristo: las manos tiemblan, Señor, ten misericordia de mí. Y la palabra dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Yo digo que este texto tiembla porque en ningún momento el Señor les dice: no, no profetizaron. No, no echaron fuera demonios. No, no hicieron milagros. Sabemos que los 70 fueron enviados por el Señor y ellos regresaron, los 70 discípulos,
algunos no saben que había más de 12 discípulos. Había muchos discípulos. Incluso muchos discípulos lo abandonaron cuando él empezó a hablar de la Santa Cena. Y abandonaron la fe porque dijeron, está loco, está hablando de comer su carne y beber su sangre. Así que hubieron muchos discípulos y entre esos muchos discípulos, 70 de ellos fueron enviados con la unción y con la autoridad de Cristo para hacer milagros y predicar el evangelio del reino de Dios. Y regresaron contentos y aplaudiéndose, y ellos todos animados, entre ellos Judas Iscariote, y dijeron, mira, echaron fuera a demonios, sanamos a los enfermos, hicimos milagros, y Jesús le echa un balde de agua fría enseguida, y le dice, miren, no se regocijen por esto. Obviamente lo hicieron porque Él los autorizó. Porque él dice que él vio a Satanás caer del cielo como un rayo, una centella, ¡guacata! Y él le dice, regocijaos porque tienen sus nombres en el libro del rollo. En otras palabras, amados hermanos, no somos salvos por nuestras obras, y que podamos hacer obras de sanidad y obras del reino de Dios y no tener nuestros nombres en el cielo, ya eso está sellado. Él dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, porque el que es verdadero es el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Pues bien, amado hermano, el peligro está en que, primero, la autodecepción es enteramente posible. Uno puede engañarse a sí mismo. Uno puede jugar el juego, hacer el papel de ministro, hacer el papel de miembro fiel de una iglesia, vestirse como un creyente, hablar el vocabulario de aleluya, gloria a Dios, Dios le bendiga, llevar la Biblia debajo del sobaco y caminar, aleluya, santo Dios, y hasta bailar y danzar en el templo. Y brincotear y tocar la pandereta y darle gracias a Dios y saber orar y ir a la escuela dominical. Pero es totalmente y enteramente posible engañarse a sí mismo. Porque de la boca para afuera nadie es salvo. Tiene que ser de adentro. Segundo, también vemos que la autodecepción es eternamente peligroso porque él dijo, apartaos de mí. Los que hacen obras de iniquidad, no los conoce. Y tercero, la naturaleza humana navega en lo fácil y lo popular. Si la gente, todos están bautizados, yo también me quiero bautizar. Si la gente, todos están yendo a la iglesia, yo también quiero ir a la iglesia porque hay un concierto bueno. Y en la iglesia, a veces dan unas comidas tremendas. Uy, ese pavo, y ese lechón, y los pasteles. En otras palabras, mira, lo fácil es atractivo. Lo fácil es atractivo. Si eso es cuestión de entrar al cielo con decir dos o tres palabras, seguir lo que dice el consejero en el altar, pues yo las repito. Y si eso me da una silla en el banquete, pues para allá voy, porque mira, y yo estoy, no me he casado, y aquí las hermanas son bien lindas, y enseguida entran, y amados hermanos, la naturaleza humana es buscar el camino fácil. Ese es el camino fácil. Pero el Señor Jesús habló de que esto de seguirlo a Él no es fácil, es lo difícil. Y yo sé que muchos pastores no les gusta predicar esto, y esto no lo van a oír en los programas de televisión, porque ahí lo que están buscando es ofrendas, y para conseguir ofrendas, amados hermanos, hay que decir algo que les haga sentir bien. No, amados hermanos, Cristo dice en Mateo 7 del 13 al 14, búsquenlo si quieren, pero ahí está en la pantalla, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y el espacioso el camino que lleva a la perdición. Lo que te lleva a la perdición es amplio. Y muchos son los que entran por ella. En otras palabras, Jesús está diciendo, muchos van a entrar al infierno. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son
los que la hallan. ¡Qué palabras estremecientes! Eso es algo que debe hacer todo creyente que está escuchando mi voz. Debe coger, tomar conciencia. Él dice, son pocos los que la hallan. Y ahora mismo yo, Señor, inclúyeme a mí, papá. Haz algo en mi vida. No permitas que el engaño me lleve a la religiosidad. Que yo me engañe a mí mismo. Que en el día que suene la trompeta, yo me quiero ir. Amado hermano, esto es serio. Yo les voy a citar unas citas bíblicas, casi todas son de la boca del Señor Jesucristo. Y verdaderamente, amado, necesitamos, y esto nos ayuda a orar, necesitamos oír la verdad. Necesitamos oír y escuchar la verdad. El camino de Cristo es difícil. ¿Quién te dijo que esto era fácil? Si el evangelista dijo que era fácil, o mintió o se equivocó. Pero esto de seguir a Cristo, nada de fácil, ¿eh? Mira lo que dice Lucas 14, del 25 al 33. Un pasaje bastante amplio. Yo les sugiero, amado hermano, si no pueden ver la pantalla bien, abran sus Biblias. Yo les recomiendo que abran sus Biblias. Miren lo que el Señor dice, porque estas no son palabras de San Colón. Estas son palabras de Jesús, el resucitado, el Rey de Reyes, Señor de Señor. Dice Lucas 14, 25 al 33, grandes multitudes iban con él. Y él volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¡Guácata! Ahí le tiró un balde de agua fría con hielo. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, pero ¿qué está diciendo Jesús? Y el 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Él no da break. Esto de ser un seguidor de Cristo es montarse en la cruz. Amado hermano, como pastor, una de las cosas más difíciles es corregir los hermanos que han cometido errores, que están viviendo sus vidas descarrilados y cometiendo errores uno detrás de otro y haciendo un desastre de sus vidas, teniendo hijos fuera de matrimonio, inyectándose droga, teniendo relaciones ilícitas, enviciándose de drogas, alcohol, lo que sea, teniendo que hacer funerarias por el cáncer, por esto y aquello, porque se enfermaron, sino que vivieron una vida desastrosa. Y estando en la iglesia, porque no estoy hablando de los que están en la calle, de eso se espera, estando en la iglesia. Y él le dice, usted no puede ser mi discípulo si no toma tu cruz, porque la cruz es donde tú mueres a eso, donde te mueres a la mentira, donde te mueres al engaño, donde te mueres al orgullo, donde te mueres de todo lo que impide que verdaderamente sigas al Señor. Y si terminara ahí solamente, pero él sigue. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre? Ahora él se asemeja a un arquitecto, ¿verdad? Un contratista edificador de una torre. Y dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos? A ver si todo lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él. En otras palabras, él está diciendo, yo soy un arquitecto y yo estoy edificando mi iglesia. Y empiezo a edificar la iglesia sin contar los gastos, sin ver si tengo lo suficiente. Y él está diciendo, esto no sirve. Pues, ¿qué está diciendo él? Esto de entrar a la iglesia que yo estoy edificando, esto es serio. Esto te va a costar la vida. Yo tengo que ser primero en tu vida, en todo, en tu matrimonio, en cómo tú crías tus hijos, en todos tus quehaceres, a salir a hacer compras. Tú tienes que ser seguidor mío donde quiera que estés. Esto no es solamente los domingos a las 11 de la mañana. Esto es 24/7. ¿Por qué? Porque yo estoy edificando una iglesia que va a ir contra el infierno y yo quiero contar con aquellas personas que están comprometidas a seguirme a mí. Este es Jesús hablando de que Él va a edificar una iglesia, pero de genuinos, auténticos discípulos. Y sigue el verso 30.
diciendo, este hombre comenzó a edificar y no la pudo acabar. La gente burlándose de él. En otras palabras, Cristo dice, de mí nadie se va a burlar. Los demonios no van a burlarse cuando yo venga a buscar mi iglesia, porque la iglesia que yo vengo a buscar va a ser una iglesia santa. ¿Ah? Con vestimenta blanca. ¿Ah? De aquellos que amaron más a Cristo que a sus propias vidas. Entonces utiliza otro ejemplo. Primero fue un arquitecto contratista, ahora está hablando del rey, y eso como que le compagina porque él es el rey de reyes. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? En otras palabras, voy a ir a la guerra, son pocos los que entran, más los que no entran, así que tenemos una milicia de minoría. Y él dice, yo voy a ir a la guerra, tengo 10,000 y voy a ir en contra de 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. En otras palabras, antes de que se haga un sangrado aquí, de morirnos todos, vamos a buscar la paz. Así que, pues cualquiera de vosotros que no renuncia todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Guacata. Todo, no dice algunas cosas. Pero es que me gusta ese televisor, me gusta esto, me gusta aquello. Ese carrito, ay Dios mío. Nosotros tenemos muchos placeres. Hoy mismo estaba en diálogo con alguien que no puede venir a la iglesia por cuestión de cuidar uno de sus placeres. Y me corté a la lengua, no dije nada. Señor, perdóname. Porque si le digo lo que dice Cristo, jamás me va a considerar pastor. Hoy en día, para un pastor decir lo que dice Cristo, tiene que pensarlo bien, porque va a perder la oveja. Amado hermano, yo le digo que si me corta la lengua es temporariamente, porque es que yo no sirvo para luchar y aguantar lo que dice Cristo. Pregúntenle a mi esposa, cuando exploto, exploto. Esto está mal. Tenemos un cristianismo cómodo, un cristianismo fácil. La iglesia americana es una iglesia farsa. No compagina ni se alinea con lo que se lee en los evangelios. Jesucristo no es un Santa Claus que te da, aunque, ¿qué tú quieres, mijo? ¿Qué tú quieres? Nah. Él es un rey que hace cálculos y dice, ¿podré yo ir a la guerra con Samuel Colón? O en la hora difícil se rinde. Y dice, ah, es que tengo muchos hijos y, ay, mis nietos, ay, no, papá, me estás pidiendo mucho. Ay, es que necesito vacaciones. Ay, ¿qué es eso? Él murió en la cruz por nosotros. Esto de servir a Dios es difícil. Oh, sí. Este mensaje, no, nadie le va a gustar esto, pero es palabra de Dios. Mateo 5, del 10 al 12. Oh, ok. ¿Qué les dice? ¿Qué nos espera? Ay, Cristo, ¿qué nos espera? Una corona. Los ángeles vendrán. Ay, una fiesta en el cielo. Y Cristo me va a servir un banquete. No, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En otras palabras, lo que le hicieron a Jeremías y a Isaías, prepárate que también para ti. Y si usted sabe, a Isaías lo cortaron a mitad. El gran profeta Isaías, el elocutor más educado, el hebreo de Isaías es incomparable. Era un profeta elocuente. Sus cánticos ahí con David. Lo cortaron.
¿Qué hicieron con los profetas? Los mataban. Bienaventurados los que padecen. Los cristianos en China, los cristianos en Saudi Arabia, los cristianos en Irán, los cristianos en Siria, hasta el sol de hoy. Túmbale la cabeza. Si aman a Isa, que es árabe para Jesús, si aman a Isa, túmbale la cabeza. Nigeria, esto pasó esta semana, Nigeria, queman los cristianos vivos. Dejando un valle entero de muertos, un cadáver encima de otro, cientos y cientos, y todos eran cristianos, y los mataron porque amaban a Cristo. No estoy hablando de 2 o 3 mil años atrás, estoy hablando de esta semana. Es que nosotros aquí lo tenemos fácil, por eso es que hay que orar por esta nación, porque verdaderamente en esta nación Dios nos ha bendecido. Nos ha bendecido terriblemente. Tenemos libertad de culto. Y hay pastores por ahí haciendo un jebudú donde hay que, porque tenemos que limitar los que entran por este virus. Amado hermano, usted puede hacer lo que quiera. Ahora mismo yo estoy en mi sala gritando aquí, voz en cuello, alabando a Dios y nadie me interviene, nadie. Voy a la iglesia, si tengo que alinearme a algunos ajustes, lo hacemos. Ahora mismo los caballeros de la iglesia están dando tratados por todo Co-op City. Eso no se puede hacer en China. Eso no se puede hacer en Irán. Eso no se puede hacer en Siria. Eso no se puede hacer en los gobiernos comunistas. Eso no se puede hacer en los gobiernos musulmanes. Eso no se puede hacer. Pero aquí se puede hacer, todos los caballeros están repartiendo y alabando al Señor y dando este tratado, evangelizando nuestra comunidad. Ahora mismo, mientras yo estoy predicando, ellos están repartiendo. Oh, perdón, es mañana. Es que los viernes yo creo que son sábados, pero mañana estarán. Es que los veo en el espíritu ya. Ya veo los hermanos repartiendo. Es mañana. A las 9 de la mañana en el Greenway se van a reunir. Y no traigan silla, porque no es... Pues, ¿sabes por qué no traigan silla? Porque es a evangelizar y a proclamar el nombre del Señor. Gozaos, dice él, y alegraos porque vuestro galardón. Nosotros aquí llorando porque, ay, esta pandemia me tiene tan agotado. Ay, no puedo ver a mami. Ay, no puedo ir a Puerto Rico. Ay, quisiera estar allí en un río. Ay, esa playa tan linda. Ay, Dios mío, qué sufrimiento. Qué sufrimiento ni sufrimiento. Nosotros no estamos sufriendo, nos estamos poniéndonos gordos, que no tenemos nada que hacer y a comer. ¿Qué? Eso no es sufrimiento. Mira lo que dice el Señor Jesús. Ok. El camino de Cristo es perseguido por muchos. El camino de Cristo es perseguido por muchos. Él profetiza que si se lo hicieron a Él, te lo van a hacer a ti también. Nosotros tenemos algunos, en Co-op City, yo sé que varios hermanos han tenido dificultades con vecinos porque hacen unos ruidos, no te dejan dormir y saben que tú eres cristiano y se aprovechan de eso. Y después si tú te alteras, dicen, ¡ay, tú eres cristiano! Mira lo que dice el Señor en Mateo 10, del 16 al 23. Léanlo, yo no le estoy diciendo nada. Yo no estoy leyendo de un periódico, estoy leyendo el Evangelio de Jesucristo. Mateo 10, 16 al 23. Aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Guácata. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas y guardados de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. A él lo azotaron. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. En otras palabras, si no tienes ni abogado, no te apures. Confía en Dios, pero esto va a venir. Y ha llegado, hay cristianos hoy.
pastores que quieren abrir sus iglesias y después los multan 10 mil, 20 mil dólares y están quejándose que están perseguidos. Esto es mucho más, esto es latigazo, mijo. Esto es latigazo, esto, you know. Amájense los cinturones. Sean prudentes como serpientes. No busquen enemigos. Sean sencillos como palomas. Prudentes como serpientes. Y el verso 20 dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. En otras palabras, cuando llegues ahí, abre la boca y el Espíritu te va a llenar la boca. El hermano entregará la muerte a su hermano. Tu familia te va a ir en contra. Mira lo que dice el Señor Jesucristo. Esto es fratricidio. En otras palabras, el hermano entregará la muerte a su hermano. Él lo vivió en carne propia. Sus hermanos querían que fuera. Sus hermanos, el autor de la epístola de Santiago, antes de convertirse, deseó la muerte del Señor Jesucristo. Cualquiera puede hacer milagros aquí en Galilea, vete allá a Jerusalén, un profeta genuino, sabiendo que había un complot para arrestarlo y matarlo. Imagínese eso. Imagínese eso. Así que él no está hablando de nada que él no vivió en carne propia. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres y le harán morir. Esto está, léete los periódicos todos los días. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin. Esto no es cuestión de quejarse, esto es cuestión de perseverar hasta el fin. Este será salvo. Wow, esto de servir a Cristo es difícil. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra. En otras palabras, mira, no hay nada malo de huir. Mira, si están cejando esto aquí, pues vete para allá. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Podemos proclamar lo que en sí no poseemos. Esto es algo bien serio y es algo, mi amado, es engañoso, decepcionante. Él está diciendo que el atrevimiento, la audacia de algunos falsos profetas es proclamar que son siervos de Cristo y no poseer a Cristo. Que hay predicadores detrás de púlpitos y detrás de micrófonos diciendo, Cristo es el Señor, y viviendo como demonios. Cabe la posibilidad de proclamar lo que en sí no poseemos. Sí, eso es cierto. Y él profetizó eso. ¿Por qué? Mateo 7, del 15 al 20. Recuerden, hermano, que lo que estoy leyendo es el Evangelio. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja. En otras palabras, vienen vestidos que son cristianos. Pero son lobos. Pero por dentro son lobos. Rapaces. Que vienen a matar, a hurtar, a destruir. Y esto yo lo veo todos los días. A las 3, a las 4 de la mañana, si uno no puede dormir, prende el televisor. Y hay dos o tres falsos profetas ahí diciendo, mándame $1,000 y será sano de cáncer. Eso es un lobo, rapaz. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? O higos de los abrojos. Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Imagínense cuántas iglesias están llenas de personas sentadas en los bancos, en los asientos, que llevan 20 años sin dar un fruto, sin dar un fruto. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. También el camino de Cristo es siempre fructífero. Si va a haber persecución, les puedo dar. Por cierto, que el Señor dice, si eres verdadero mío, si tú verdaderamente me sigues, siempre será fructífero, siempre habrá fruto.
Y eso se encuentra en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, del 1 al 5. Y él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, esos somos nosotros, los que son genuinos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Él dice, si tú estás pegado a la iglesia, pero no estás produciendo fruto, te tengo que cortar porque el verdadero produce fruto. Porque el verdadero está conectado con Cristo y el que está conectado con Cristo produce fruto. Y mira lo que dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra es lo que nos limpia. Si usted necesita jabón, necesita este sermón, porque este sermón es el jabón. La palabra te limpia, la palabra produce convicción, te redarguye y te produce arrepentimiento. Y cuando tú te arrepientes, te estás lavando, te estás limpiando. Y él dice, ya ustedes son libres, limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Esa palabra es muy importante. No es solamente entrar a la iglesia, es permanecer en Cristo. No es solamente dar fruto y dar testimonio por 3 y 4 años. Es dar fruto todos los días de tu vida hasta la muerte, hasta el último suspiro. Alaba a Dios. Eso me lo enseñó el pastor Tony López. Que desde hasta su último suspiro, alabando a Dios, hasta que no pudo más y el Señor se lo llevó. 8 años. 8 años en un lecho de enfermedad. Pero nunca le faltó alabanza al Dios que lo salvó. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permaneces en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y si alguno no sabe lo que es pámpano, es la rama. La rama, el tronco del árbol tiene una rama y de esa rama sale una flor y esa flor, de esa flor sale el fruto, de ahí. Pero ese fruto tiene vida porque está conectado al tronco y Cristo es el tronco, la vid. Y él dice, tú vas a producir fruto porque tú estás conectado a mí. Es imposible que alguien esté conectado a Cristo y no produzca fruto. Así que si no estás produciendo fruto, revisa otra vez y conviértete. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Este lleva mucho fruto. Este lleva mucho fruto. Este lleva mucho fruto. Alábalo. Porque separaros de mí, nada podéis hacer. ¿Qué dice Cristo? Que sin mí, tú no puedes nada. Nada lo puedes hacer. Ok. El camino de Cristo siempre trae amor y gozo. Tiene persecución, es difícil, la puerta es estrecha, van a ser perseguidos. Pero Juan 15, del 10 al 14 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. En otras palabras, Cristo está diciendo una cosa que como que no tiene lógica. Él está diciendo, estas palabras deben resultar en gozo. Yo digo, bueno, pues, me está diciendo que voy a ser perseguido. Me está diciendo que lo tengo que amar a él más que a mis propios hijos. Me está diciendo que tengo que montar la cruz y prepararme para morir. ¿Y cómo eso resulta en gozo? Solamente el Espíritu Santo puede convertir en gozo. Porque es que cuando uno está viviendo esa realidad, te trae gozo. Hay una gente que me dice, ¿cómo tú puedes hacer eso? Tú siempre te ves cansado. Pero tengo gozo porque estoy haciendo la voluntad de mi Padre. El cuerpo se fatiga, pero yo no dependo del cuerpo, dependo del Espíritu. Mis ojos se apagan porque estoy cansado, pero mi espíritu está alentado. ¿Por qué? Porque vivo para alabarlo, porque vivo para servirle, porque mi cuerpo no me dicta, yo le dicto a mi cuerpo. Mi cuerpo no gobierna, yo gobierno a mi cuerpo. Y eso es lo que nos enseñó el Señor Jesucristo. Eso es lo que Él nos enseñó. Y dice,
En este es mi mandamiento, verso 12, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Amado hermano, si tú eres desobediente, tú no eres amigo de Cristo. ¡Ay! Yo tengo un fiel amigo. No puedes cantar el himno. No puedes cantar el himno si no obedeces los mandamientos de Cristo. Obedecer a Cristo. Palabra fuerte. Podemos caer en asumir la salvación sin un fundamento firme. ¿Qué? Sí. Tú puedes hacer una casa sin un buen fundamento. Lo puedes hacer. Se han hecho. Pero cuando venga la tormenta, ¿qué pasa? Y ahí vamos a ver quién es quién. Es fácil alabar a Dios cuando Él te bendice. Abres el buzón y hay $1,000. ¡Oh, santo Dios! ¡Aleluya! Pero cuando vienen y te dicen, mira, te mataron a tu hijo anoche, como le pasó a unos hermanos recientemente. No solamente le metieron una puñalada, pero lo calcinaron, lo quemaron. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Podemos caer en asumir que la salvación, caer en asumir la salvación sin un fundamento firme. ¿Qué dice el Señor? Ok, pues vamos ahí. Parece que se me fue la mano. Se me fue la mano muy rápido. Ok. Dame un minutito aquí para... Un minutito, la mano la tengo muy rápida, más rápida que en la boca. Y se me fue la mano. Aleluya. Ok, aquí estamos, ahora estamos. Mateo 7, 24 al 27. Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hay muchos que tienen ministerio bien lindo. Wow, tú vas a las páginas del web. ¡Woo! Tremendo, tremendo. Wow, millonario. Wow. Y en la hora de la sequía, en la hora cuando no entran las ofrendas, ¿qué hacen? Empiezan a hacer negocios tramposos y terminan en la cárcel. Eso ha sucedido con muchos ministerios. Están bajo revisión. Ay, Padre Santo. El camino de Cristo depende de su palabra. Esto es importante. Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjate que Cristo comienza el mensaje con, no con a su nombre gloria. No comienza el mensaje con, bendecidos, amados, hermanos, que Dios les colme con ricas bendiciones. Él comienza el mensaje con ¿qué? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, aquí la transparencia es lo que vale. El que se tiene que arrepentir, que empiece desde ahora. Cristo, la palabra de Cristo, el camino al cielo, el camino de Cristo depende de su palabra. Y su palabra dice arrepentíos. El que quiere entrar al cielo sin arrepentirse, está en el tren equivocado. Dice Hechos capítulo 2 y el verso 36 al 38. Sepa pues ciertísimamente, me gusta esa palabrota, ¿verdad? Ciertísimamente, toda la casa de Israel,
que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esta es la prédica de Pedro en el día de Pentecostés. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? En otras palabras, cuando uno predica a Cristo resucitado, cuando uno predica el arrepentimiento, ¿qué dijo Pedro cuando predicó? Este Cristo que vosotros crucificaste, el Dios Padre lo hizo, Señor y Cristo. ¿Y qué sucede con la unción? ¿Qué haremos, hermanos? ¿Y qué le dice Pedro? Ay, no se apuren, siéntense ahí. No, que les voy a traer un bizcochito. No te apures, que hay un pastelillito por aquí. No, él le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amado hermano, hay que arrepentirse, hay que recibir perdón, hay que recibir a Cristo como Salvador y hay que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y hay muchos cristianos que no han hecho el último paso. Se han arrepentido, han pedido perdón, recibieron a Cristo en su corazón, pero todavía no están llenos del Espíritu Santo. Amado hermano, eso es difícil, porque eso es como nadar contra la corriente. Es nadar contra el vivir la vida cristiana sin la llenura del Espíritu Santo. Es nadar contra la corriente. Eventualmente te desgasta y te ahoga. El motor de la vida cristiana es el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. La palabra, el camino de Cristo depende de su palabra y eso es lo que dice su palabra. Amado hermano, el camino de Cristo, y con esto termino, no fue fácil, pero es palabra de Dios. El camino de Cristo es guardar sus mandamientos. Tú puedes efusivamente decir: ah, es que yo amo a Cristo, cuánto yo lo amo. Y si alguien canta un himno bajo la unción, las lágrimas brotan y wow, es que amo a Cristo, amo al Señor, amo al Señor. Y yo no digo que son falsas lágrimas. Yo sé que bajo la unción uno oye a alguien cantar bajo la unción y el Espíritu Santo te redarguye. Pero enseguida que Cristo dice: arrepiéntete, como que te reincorpora y dice: no, yo estoy bien, yo soy miembro de la iglesia hace años, yo soy hijo del pastor. El que guarda los mandamientos. ¿Qué dice la palabra? Primera de Juan, no el Evangelio de Juan. Primera de Juan capítulo 2, versos 3 al 6. Y con esto terminamos, amado. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos que nosotros conocemos a Cristo? Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. La Biblia te llama mentiroso. Uca, pues qué bofeta. Yo miro al Señor. Es mejor recibir una bofetada y que te arrepientas y empieces a guardar los mandamientos. Que termines un día y te llegue la hora, suena la campana y dice hasta aquí, hasta el 23 de octubre. Y te da un infarto y te van y te lloran en el funeral. Pero cuando llegas ante el trono, no te vistas porque no vas. ¿Por qué? Porque viviste una vida hipócrita, falsa, religiosa. Es un peligro ser religioso. Dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Qué dice Cristo? Amar a tu enemigo. Bendice al que te maldice. Perdona los pecados. Toma tu cruz y sígueme. Todo lo que he predicado aquí, todo lo que he
leído, porque yo no prediqué, el que predicó fue el Evangelio de Mateo, de Lucas y de Juan. Yo no prediqué, predicó fue Cristo. Cité las palabras del Maestro. Amados hermanos, yo les pido a ustedes que estamos viviendo unos días difíciles, que sean genuinos y auténticos seguidores del Señor Jesucristo. Porque vendrá la hora del juicio, y en el juicio nadie engaña al que todo lo sabe. Nadie engaña al que todo lo sabe. Todos los días me baño, todos los días me cepillo los dientes, todos los días me peino y me visto con ropa limpia. El creyente debe hacer lo mismo. Todos los días nos debemos bañar en la palabra. La palabra es el jabón y el agua. El Espíritu Santo en la ducha ahí. Límpiese con la palabra de Dios. No le pase la página. Cuando encuentres ese verso que te molesta, que te llega a lo profundo, deja que penetre. Deja que causa dolor, pero que te lleve el arrepentimiento a cambiar tu vida. Porque Él dice, no es por tus obras, no es por los demonios que echaste fuera, no es por los milagros que hiciste, no es por la palabra que predicaste. Dice, apartaos de mí, obreros de iniquidad, porque no los conocí. No los conozco. Señor, ten misericordia de nosotros. Que seamos una iglesia genuina, auténtica. En la hora de la prueba más difícil, los discípulos se huyeron y solo Cristo se quedó en el huerto, arrestado, entregado. En la hora de la prueba, ¿quién dirá presente? Cuenta conmigo, Señor. Eso es lo que pide el Señor. Amén. Vamos a orar. Oh, Señor, perdónanos. Si en algo, Señor, te hemos fallado, si no hemos guardado estas palabras, si hemos creado un cristianismo cómodo, fácil, perdónanos, Señor, porque el único evangelio que existe es el que está en tu Biblia, en tu palabra. Ese es el evangelio. Y esa es la que predicamos con denuedo. Señor, ten piedad de nosotros. Perdónanos. Haznos, Señor, auténticos y genuinos discípulos, seguidores de Cristo. Señor, ayuda a los débiles, ayuda a aquellos que temen, los que le temen a los perseguidores, a los que le temen al cáncer, a los que le temen a la cárcel, a los que le temen a los demonios. Ayúdalos a fortalecerle, que ellos puedan ser llenos del Espíritu Santo. Bautízalos con el fuego de tu Santo Espíritu, que puedan ellos en el día de la prueba decir, presente, aquí estoy, Señor, cuenta conmigo. Si vas a edificar, yo voy. Si vas a pelear en una guerra, yo estoy al frente. Iré contigo, Jehová, hasta el fin. Ayúdanos. Señor, te hemos presentado a los enfermos. Ahora te pido, Señor, por aquellos que han escuchado esta palabra. Y si algunos necesitan entregar sus vidas a Jesucristo, que lo hagan en este mismo momento. Que digan, sí, Señor, yo quiero seguirte. Yo quiero seguirte, cueste lo que me cueste, Señor. Yo quiero seguirte. Yo quiero ser contado con los santos. Yo quiero entrar en tu reino, Señor. Ten piedad de mí, perdona mis pecados. Si hay alguno al alcance de mi voz, sea por aquí o sea por YouTube o sea por como quiera que lo escuche, si el Espíritu Santo está tocando a la puerta de tu corazón, ábrelo, abre tu corazón, recíbelo como tu Señor y Salvador en este momento. Dile a Él, entra a mi vida, Señor, perdona mis pecados, lávame en tu sangre, dame una oportunidad, Señor, te quiero seguir.
y comunícate con una iglesia de sana doctrina. Comunícate con un cristiano que verdaderamente es entregado al Señor y dile: quiero conocer más de Cristo, quiero aprender la palabra, quiero ser un discípulo del Señor Jesús. Señor, haz tu obra. Haz tu obra, Señor. Haz tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, amado hermano, por estar con nosotros en esta hora. Y por escuchar este mensaje. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Yo me entrego a ti, Señor. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí nuestro servicio, espero que haya sido de beneficio y edificación a sus almas. Seamos fieles al Señor hasta el fin. Dios les bendiga, amados. Recuerden que el domingo estaremos al aire a las 11 de la mañana aquí por Facebook, en vivo desde el altar de la iglesia Círculo de Cristo. Bendiciones para todos. Dios les guarde.